Bienvenidos al canal de español de The Arab Spanish Institute. Mi nombre es Javier Morganti. Hoy vamos a hablar un poco sobre los verbos reflexivos, los usos y la ubicación de los pronombres reflexivos. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el verbo lavarse. Lavar es el verbo común que ustedes ya conocen y se es la parte reflexiva, que es lo que van a aprender ahora sobre un verbo reflexivo. Se llama el pronombre reflexivo. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Me, te, se, nos y se. Vamos a conjugar el verbo aquí, lavarse. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos y se lavan. Aquí tienen la conjugación del verbo lavarse y lavarse es el verbo infinitivo. Vamos a hablar un poco sobre los usos del verbo reflexivo. Por ejemplo, la nota 1 dice que en los verbos reflexivos el sujeto recibe directamente la acción. Entonces recuerden, un verbo reflexivo, el sujeto recibe directamente la acción. Por ejemplo, como ven aquí, que es un verbo reflexivo, papá se lava las manos. La acción la recibe directamente papá, el sujeto. Un ejemplo de un verbo no reflexivo es papá lava el carro. Como pueden ver, la acción va directamente al carro y el carro recibe la acción directamente, no el sujeto papá. Entonces no es un verbo reflexivo. También recuerden que, por favor, con los verbos reflexivos no se usan posesivos. Por ejemplo, me pongo la ropa, no decimos me pongo mi ropa. Entonces recuerden, no usen pronombres posesivos con verbos reflexivos. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre la ubicación del pronombre reflexivo. Es muy similar a los objetos directos e indirectos, más o menos cumple exactamente la misma regla. Como pueden ver, se pone delante de un verbo conjugado. Por ejemplo, me baño, me bañaré o me bañé. Entonces, los tres casos va delante del verbo. Con dos verbos, es lo mismo que con los objetos directos e indirectos. Me quiero bañar o quiero bañarme. Con dos verbos, delante del verbo conjugado o al final pegado al verbo infinitivo. Otro ejemplo es de futuro inmediato, es me voy a bañar o voy a bañarme. Lo mismo, delante del verbo conjugado o detrás pegadito al verbo infinitivo. Otro ejemplo de presente progresivo es me estoy bañando o estoy bañándome. Lo mismo, delante del verbo estar, que es el verbo conjugado, o pegadito detrás del gerundio. Cuidado con los verbos en comando, que cumplen la misma regla que con los objetos directos. Para el comando afirmativo es báñate, es al final pegadito del verbo, y negativo separado entre medio del no y el verbo, no te bañes. Muy bien, un pequeño repaso general. Estamos viendo los verbos reflexivos. El verbo lavarse, se es el pronombre reflexivo, me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos y se lavan. Un verbo reflexivo, la acción la recibe directamente el sujeto, por ejemplo, papá se lava las manos. Y un ejemplo de un verbo no reflexivo es cuando la acción la recibe el objeto o otra persona y no el sujeto. Papá lava el carro, papá es el sujeto y el carro es el que recibe la acción. Muy bien, también recuerden la nota número 2, que con verbos reflexivos no usamos posesivos. Bueno, espero que les haya gustado la lección. Nos vemos en la próxima. Chao.